¿Qué hubo, bellezas? ¿Cómo estamos? Pues hoy un día miércoles bien relajado. He tenido la oportunidad hoy de darme un medio break, ya que pues se me acomodó un poco el día de hoy como para tomármela tranquilo y estaba acá en mi habitación donde siempre grabo. Y pues esto es lo que yo hago generalmente cuando me queda un poco de tiempo, ya sea a veces los fines de semana o así como hoy que se me ha quedado bastante tiempo, prácticamente puedo decir que a lo mejor y la tarde libre, aunque por la tarde pues tengo que ir a dar clases a la iglesia, pero tengo tiempo como para estar acá y pues esto es lo que hago, tomo mi guitarra, de repente pues practicar un poco algunas técnicas, darle un repaso a lo que conozco, cantar algunas alabanzas y practicar alabanzas ya sean nuevas. Que de hecho ya voy a subir el demo cover de una de las alabanzas que estaba practicando ahorita, que se llama Quiero quedarme contigo, creo, de Barak. Y pues nada más, esto es lo que yo hago. Estaba practicando, por ejemplo, una canción, Quiero levantar mis manos, creo, de Julio Melgar, algo así, creo que se llama. O Recibe toda la gloria. Bueno, no sé. La verdad es que me pierdo a veces un poco con los nombres, pero a veces también darle una repasadita a coritos más sencillos como para cantar en los grupos de la iglesia. Ya que recuerden que la mayoría, bueno, a veces, pero muchas personas de la iglesia son pues adultos y ellos están muy acostumbrados y ellos disfrutaron mucho la época de, por ejemplo, los himnos de Marcos Witt, Tu fidelidad y todos esos. Y a nosotros los jóvenes pues también trabajamos ya alabanza más avanzada o más contemporánea, más nueva. Gloria desciende, restaura mi corazón. ¿Verdad? Nosotros ya como alabanzas más de este tipo de géneros más nuevitas. Pero practico de todo, ¿verdad? Esa es la idea, que nosotros como músicos, incluso yo les daba un consejo a mis alumnos, que nosotros tenemos que dominar todo, ya sea que nos guste o que no nos guste, o que sea nuestro género favorito o que no, pero tener material y conocer mucho de todo tipo de géneros. Y pues principalmente coro, ¿verdad? Ya que la mayoría de los jóvenes pues ya les gusta más lo... Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y que incluso este tipo de alabanzas no es que sean tan nuevas. Pero a diferencia de los coritos que generalmente, tocamos en la iglesia, como Alabado Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle. ¿Me entienden? Ya todo tipo de alabanzas, porque pues en la iglesia nos podemos encontrar con hermanitos de ya algunos años y que pues los coros de júbilo que cantan pues son este tipo de coros viejitos, por llamarles así, pero muy buenos. Estoy aquí en mi cuarto y les doy un pequeño recorrido, bueno, no es tan grande, ¿verdad? Pero donde yo prácticamente paso trabajando. Tengo un pequeñito relajo acá, pero igual, ahorita les muestro. Este es aquí como mi pequeño estudio de trabajo. Busco algún material acá, vía internet en YouTube. De repente algunas alabanzas, qué sé yo, algo. Entonces cuando me queda un poco de tiempo, así como hoy, trato de preparar material nuevo y como les dije, dar un repaso a todo. Ya sea música que a mí me guste mucho, música nueva, música viejita. Y pues de paso también preparar música que a mí en lo personal me gusta mucho. Entonces, eso es lo que hago. Y bueno, por ejemplo, también cuando me queda un poco de tiempo, me da por cantar un poco, aunque no es lo mío. Sí canto en la iglesia y soy quien dirige lo que es todo lo que es la alabanza de la iglesia, pero no creo que cante muy bien. La verdad es que solamente lo disfruto, pero no sé si canto bien o no, pero a mí me gusta mucho hacerlo. Y de hecho, así como ahorita, por ejemplo, busco
algunas pistas en YouTube y me pongo a cantar. Hay una en especial que a mí me gusta mucho y que la disfruto mucho. Es una de Oscar Medina, que es una canción muy viejita, pero que es para el papá. Y precisamente en este Día del Padre que pasó hace poco tiempo, hace menos de un mes, la canté en la iglesia y siempre la canto en la iglesia. Entonces, igual, ¿por qué no compartirla con ustedes? Ahorita les muestro cuál es. Bueno, lo que hago es que nos vamos a ir acá. Creo que no está en la búsqueda porque ya hace mucho tiempo que la busqué. Ah, acá está. Tenemos Papá de Oscar Medina y aquí está la pista. Entonces esto sería más o menos entonces esto sería más o menos lo que yo hago en el rato, practicar un poco algunos ejercicios de vocalización, subir tutoriales, practicar un poco con la guitarra y de todo un poco. Este es uno de esos días raros en que me queda pues mucho tiempo como para hacer eso. Generalmente lo hago, pero cuando incluso es un momento como para practicar, no así como ahorita que es para compartirlo con ustedes, pero esto sería más o menos así. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada y todo por amor. Te pido tu perdón y si acaso te ofendí. Quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte, llenarte de besos, tus cabellos blancos, besar tus mejillas, sanar las heridas que el tiempo dejó. Solo por mi papá. Bueno, y esta es una alabanza que me gusta mucho. Es una alabanza que me gusta mucho. Y hay una canción que me gusta mucho y que, bueno, me gustaría mucho cantarla también. Es una canción de, creo que la canta Vicente Fernández con el hijo, que es la de cuando quería ser grande. Entonces, me fascina mucho y pues lógicamente la comparto con ustedes ahorita. Vamos a buscarla por acá. Uy. Esta sería. Bueno. Esta es cuando quería ser grande. Me gusta mucho cantarla. La verdad es que la disfruto porque pues me pone melancólico, ya que hace muchos años mi papá vive fuera del país. Y ya hace muchísimo año que no lo veo y pues por su trabajo cuesta mucho comunicarse con él. Igual a veces cuando él tiene tiempo, yo no tengo tiempo para que podamos hablar. Y pues cuando me queda chancecito, yo sé que ahorita si le marco no me va a poder contestar porque está en su trabajo. Pero me trato de desahogar y de sentirlo cerca cuando canto este tipo de canciones. Es muy bonita, yo sé que ustedes la conocen. Les dije cuando quería ser grande. Acá está. Cuando quería ser grande. Oh, pero es que aquí hay tutoriales. Voy a tener que poner. Sí. Vamos a tener que ponerle
karaoke. Vamos a ver, yo, esta creo que es la que yo cantaba. Ay, me encanta mucho, escúchenla. Bueno, yo sé que la conocen, ¿verdad? Que hago, y de hecho pues ya estoy fuera de tiempo, imagínense, solo me queda el tiempo como para editar un poco y subir de una mejor forma este video, pero ya me preparo, solo voy a comer algo y entonces tengo que salir para pues ir a dar clases a la iglesia. Estamos preparando el ministerio de alabanza. Y pues nada, ha sido un placer compartir un poquitito de lo que es mi vida acá, ¿verdad? En mi cuartito de paz. Entonces, mi gente hermosa, pasen un lindo día, que Dios me los bendiga, cuídense, practiquen mucho y recuerden que la práctica nos convierte en maestros. Nos vemos la próxima.